La costa sumergida. Los acantilados mantienen una borrascosa relación de amor y odio, de destrucción y de vida. Aparentemente están en pie de guerra. El mar ataca los cimientos de los acantilados y ellos resisten los embates como enormes murallas de piedra. En parte es cierto, pero su relación es mucho más íntima y fructífera de lo que pueda parecer. Son como un gran edificio de vecinos con vistas al mar. Para muchos seres, no hay ningún lugar mejor situado que los acantilados. El mar perfila sus formas y ejerce su húmeda influencia en todos los rincones. Los acantilados, a cambio, se prolongan bajo la rompiente y prodigan hogar y refugio a multitud de seres. Desde sus zonas más elevadas hasta los cimientos sumergidos, se mantiene una continua disputa por afincarse aquí. Las aves marinas son los vecinos más ruidosos. Algunas de sus colonias cuentan con millones de individuos. Al contrario que las aves terrestres, la inmensa mayoría de las especies que dependen del mar, más del 90%, son coloniales. Y muchas de ellas se establecen en los acantilados. Las gaviotas patiamarillas son un buen ejemplo. Vivir en una colonia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El principal trastorno es la falta de espacio.
En los acantilados marinos no sobra el terreno para poner el nido. Las ciudades de las gaviotas cuentan con miles de parejas que ocultan sus nidos y sus pollos entre la vegetación costera para que los depredadores no los encuentren con facilidad. Otra medida de seguridad es el traje de camuflaje de los pollos, que visten un plumón mimético que les permite esconderse entre las plantas. En las cercanías de la colonia encuentran todo lo que necesitan. Con frecuencia, la lluvia se acumula en las fisuras de las rocas del acantilado y forma charcos temporales de agua dulce. El agua también brota en pequeños manantiales que las abastece todo el año. En cuanto a la comida, las gaviotas explotan los recursos más diversos y aprovechan todo lo que la costa les ofrece. No es raro observarlas picoteando los restos abandonados por las olas, capturando pequeños animales o recogiendo los desperdicios que mece el mar. El piquero patiamarillo es más exigente que las gaviotas a la hora de establecer sus ciudades, y tiene sus buenos motivos. En la época de cría son muy vulnerables. Mientras incuban los huevos o con los pollos indefensos, necesitan un lugar seguro para instalarse, y saben encontrarlo. Para los piqueros, el mar y las pequeñas islas rocosas son los mejores guardaespaldas. La prueba es que tanto sus pollos como los huevos son blancos, porque aunque llamen la atención, no tienen ningún enemigo de quien ocultarse. Ambos padres se turnan en la incubación. Para calentar los huevos, los envuelven con sus pies palmeados. Las membranas de sus pies funcionan como pequeños calefactores gracias a la gran cantidad de capilares que las recorren. La colonia de piqueros es muy densa y los nidos se adosan unos a otros. No son raros los conflictos entre inquilinos. Con unos picos tan afilados es mejor controlar la agresividad. Por eso las peleas no son más que escaramuzas inofensivas.
Sin embargo, los miembros de cada pareja son extremadamente amables entre sí. La llegada al nido suele ser precedida por pequeños regalos entre los enamorados. La misión de estas pintorescas ofrendas es reforzar el vínculo entre la pareja. Las lagartijas también han encontrado su hueco en los acantilados. Su relación con la costa es muy distinta, ya que, en muchos casos, son auténticos náufragos que viven prisioneros de islas, islotes e incluso de acantilados concretos. Son como pequeñas fortalezas rodeadas de un foso insalvable. El resultado de este aislamiento es la creación de multitud de razas distintas y de nuevas especies, como los lagartos de las Islas Canarias o las Baleares, que muestran grandes diferencias de formas y colores de unos islotes a otros, aunque estén muy próximos. La inaccesibilidad de algunos acantilados ha protegido del exterminio a algunas de estas especies, alejándolas de invasores agresivos como ratas, gatos o seres humanos. Un buen ejemplo de la protección brindada por este ecosistema es la asombrosa densidad de población que la lagartija balear presenta en algunos islotes. Con más de 32.000 individuos por hectárea, es la mayor densidad conocida entre todos los reptiles de la región templada. Aparte de colonias superpobladas de aves y los islotes llenos de lagartijas, existe una vida muy densa y variada bajo la rompiente. Pero, ¿cómo es posible la vida en un lugar tan agitado? En los bajíos de los acantilados, la vida marina suele ser muy rica. Aquí llegan corrientes que transportan densas nubes de nutrientes que atraen a enormes cardúmenes de peces. Thank you.
Estos bancos de peces son precisamente los que alimentan a unos depredadores muy peculiares. Cada día, los pelícanos pardos pueden sobrevolar, sin gran esfuerzo, cerca de 150 kilómetros de costa en busca de comida. Una vez localizado un banco de peces, comienza la jarana. El pelícano pardo es el único miembro de su familia capaz de pescar zambulléndose. Es un verdadero kamikaze que se arroja como un proyectil cada vez que ve un pez. Su laboriosa forma de pesca se complica, ya que la bolsa de los pelícanos puede contener hasta 13 litros de agua. Y para engullir sus capturas, deben escurrirla hasta la última gota. Los leones marinos también conocen la riqueza de las aguas costeras. Ellos ocupan el piso más bajo del gran edificio de los acantilados. Sus bulliciosas colonias se asientan sobre las rocas que dan a la rompiente. Allí se asolean, descansan y hacen una intensa vida social. Los leones marinos son las focas más ágiles en tierra firme. Las crías juegan activamente y los machos, durante el celo, llegan a perseguirse en enardecidas carreras. Las crías maman durante su primer año de vida, a pesar de ser casi independientes a los pocos meses de nacer. Solo la llegada de un nuevo hermano las apartará definitivamente de los pezones maternos. Mientras las aves se desplazan decenas o cientos de kilómetros para pescar, las colonias de leones marinos explotan los roquedos que forman la base de los acantilados. Su equipo de inmersión cuenta con unos grandes ojos que les permiten ver allí abajo, donde la luz mengua metro a metro. Exhiben además unos bigotes táctiles para palpar el roquedo en busca de presas. Los cimientos del acantilado les ofrecen un menú interminable.
Los leones marinos no suelen hacer inmersiones muy profundas porque buscan su comida cerca de la superficie. Sea como sea, el acantilado es pródigo en comida y su vida plácida. Quizás los constantes juegos sean reflejo de su felicidad. Aquí abajo, cada centímetro de roca es muy valioso. Un tapiz de animales y plantas forma una alfombra multicolor que cubre la superficie rocosa. En este pequeño y variado jardín, la competencia por la luz y el espacio es feroz y silenciosa. Algas y pequeños animales atraen a peces que se han especializado en vivir en los acantilados submarinos donde abundan las grutas y los escondrijos. Las plantas también forman parte del ecosistema. Y muy importante. Los bosques de laminarias forman ecosistemas muy complejos parecidos a los bosques terrestres. Algunas laminarias, con sus enormes frondas desplegadas, llegan a medir más de 30 metros, lo que las convierte en los mayores vegetales marinos. Este laberinto submarino sirve de guardería para los alevines y las larvas de un sinnúmero de animales marinos que pasarán aquí su infancia.
Además, los bosques de laminarias forman la primera línea de batalla contra el oleaje, absorbiendo gran parte de su energía antes de arremeter contra la costa. Las laminarias son aliados incondicionales de los acantilados y todos sus habitantes. La eterna disputa entre el mar y los acantilados no es más que una tempestuosa relación entre el agua y la tierra, de la que surge, inevitablemente, una vida prolífica y extraordinaria. Pero el mar, que cubre ampliamente la superficie de nuestro planeta, es mucho más que costa y acantilados. Bajo su superficie se extiende un mundo alejado del ajetreo que impone la rompiente. Un mundo aparentemente silencioso y tranquilo, dominado por la penumbra. Es aquí donde el mar esconde seres que desafían a la imaginación. Son organismos extraños que parecen habitantes de otros mundos, de otros planetas. Aunque todos ellos viven en el mar, su existencia depende por completo de los fondos marinos. La tierra firme se prolonga bajo las olas, formando la plataforma marina, una extensión sumergida más o menos amplia que sirve de hogar a multitud de seres. Bajo las olas, aparentemente iguales, se extiende un mundo poco conocido. Nada desde arriba hace pensar que los fondos marinos sean tan distintos. Como ocurre en la superficie terrestre, bajo el agua también es importante el tipo de suelo, la orientación o la situación geográfica. Todos estos factores imponen distintas condiciones ambientales en cada lugar sumergido y hacen que cada lugar resulte diferente. La luz se amortigua poco a poco. Se difumina y se pierde a medida que descendemos. Hay costas que se extienden en amplias llanuras submarinas generosamente iluminadas por el sol. Otras caen a pico hacia la oscuridad de las profundidades.
Todas ellas están habitadas por seres sorprendentes que unen su destino al suelo del mar, a la arena, a la roca o a los detritus. Es un mundo aparte, un mundo distinto y desconocido que nos plantea muchos interrogantes. ¿Qué hay en el fondo del mar? ¿Cómo es? ¿Qué secretos guarda? Son muchas las respuestas que aún permanecen ocultas en el fondo de nuestros mares. El fondo del mar es un lugar muy especial que los ecólogos conocen como bentos. Y bentos no significa otra cosa que fondo marino. Allí se establece la comunidad de vecinos especialmente adaptada a la vida en el fondo del mar. Es ese lugar de penumbra donde el mar esconde muchos de sus misterios mejor guardados. Sobre el fondo descansan los restos hundidos de miles de barcos que sirven ahora como refugio a los asustados alevines de los peces costeros. Estos cascos herrumbrosos son solo una pequeña sorpresa de la plataforma marina. Hay otras mucho más escalofriantes y estremecedoras. Los tiburones son los cazadores por excelencia, los grandes depredadores de todos los mares. Proceden de una estirpe muy antigua que ya existía hace 300 millones de años y que desde entonces ha tenido un papel relevante como depredadora. Algunas especies de tiburones están muy unidas a los fondos marinos. De hecho, los tiburones de puntas blancas forman parte de la comunidad bentónica. Suelen mantenerse cerca de la costa, aunque se les puede encontrar a más de 300 metros de profundidad. Los tiburones de puntas blancas son cazadores nocturnos y, al contrario que otros tiburones más grandes y feroces, suelen merodear por los fondos marinos. Es allí donde consiguen presas con más frecuencia. Su técnica de caza es poco habitual entre los tiburones. Forman grupos que recorren el lecho rocoso curioseando cada rincón y metiendo el morro por todos los huecos. Cuando una presa queda acorralada, el tiburón se retuerce, gira y lucha hasta atraparla.
Estos movimientos excitan a otros tiburones y se extiende un frenesí colectivo donde todos compiten ciegamente por hacerse con unas migajas. De todas maneras, no son especialmente eficaces. De hecho, son bastante torpes y a pesar de sus numerosas intentonas y de los ataques repentinos, la mayor parte de sus posibles presas suelen escapar. Los fondos rocosos donde acechan los tiburones también son la residencia de otros muchos animales. Aquí abajo es muy importante buscar la manera de defenderse de los depredadores. La lucha por la supervivencia es una constante que ha diseñado el cuerpo de algunos de los vecinos más comunes. Muchos grupos biológicos están especializados para vivir en el bentos. Todos los equinodermos, es decir, las estrellas y erizos de mar, son animales bentónicos. Los erizos, armados de espinas afiladas y quebradizas, apenas tienen enemigos y se desplazan a su aire sobre las rocas marinas. Han sacrificado la velocidad por la seguridad. Entre los animales bentónicos destacan los lenguados. Los lenguados son unos estrategas inmejorables adaptados a la difícil vida de los bajos fondos. Pocos animales son capaces de competir con su habilidad para disfrazarse. Es como un camaleón marino. Su traje de camuflaje cambia de color imitando a la superficie donde descansa. Pero lo más curioso es que tiene ambos ojos y la boca en el mismo lado. Al nacer, tienen el aspecto de un pez normal, con un ojo a cada lado del cuerpo. Pero cuando el pequeño lenguado apenas llega al centímetro de longitud, sufre un cambio radical. Un ojo migra y se coloca junto al otro, modificando la estructura del cráneo. Uno de los fondos más hermosos de todos los mares y océanos del mundo se extiende por las soleadas costas mediterráneas. Son las praderas de Posidonia. La Posidonia no es un alga, sino una planta superior que conquistó el medio acuático para formar auténticas praderas submarinas. Este ecosistema crece en aguas transparentes, cálidas y calmosas, y tiene una importancia crucial en la vida de muchos animales marinos.
Sus raíces son capaces de sujetar la arena y crear un lugar mucho más complejo que absorbe sedimentos, disminuye las corrientes y oxigena el agua. Además, acoge entre sus largos tallos a infinidad de plantas y animales que encuentran protección y comida en abundancia. Es como un pastizal en el que se reúnen rebaños de peces para mordisquear los brotes tiernos de las posidonias o devorar a las algas o a los invertebrados que crecen sobre ellas. Las ondulantes praderas marinas siempre cuentan con multitud de peces diferentes que también las usan como guardería o incubadora de sus huevos. No todos los fondos marinos tienen estas fértiles praderas. En las frías costas del Atlántico no crece la posidonia. Sin embargo, sus fondos no dejan de ser ricos e igualmente sorprendentes. Aquí, las condiciones ambientales son muy distintas. Las corrientes son más fuertes, las aguas más frías, más turbias y nutritivas. El resultado es que el fondo del mar acumula una infinidad de restos de seres que vivieron y murieron aquí. Millones de toneladas de conchas, caparazones, caracolas y otros restos forman un suelo conocido como cascajo. Aquí se acumulan y se deshacen poco a poco. El Ventos aquí es como un cementerio lleno de vida. Este extraño lugar es enormemente rico y productivo. Aquí viven muchos bivalvos y pasan su primera infancia las larvas de peces y crustáceos. Sus habitantes basan su existencia en la gran cantidad de restos inorgánicos que les ofrecen protección y refugio. A su vez, la enorme comunidad de pececillos, larvas y moluscos que habitan el cascajo atrae a depredadores especializados en desplazarse por este fondo inestable. Las estrellas de mar son muy abundantes y se muestran muy hábiles descubriendo almejas vivas. Además, con sus fuertes brazos, son capaces de abrirlas y devorarlas sin dificultad. Las sepias y los pulpos son parientes lejanos de las almejas, pero su vida es muy distinta. Aunque forman parte de la comunidad bentónica, son extraordinariamente móviles y su dieta es carnívora. Aprovechan su agilidad y su capacidad de camuflarse con el fondo para acechar a sus presas o para ocultarse. Thank you.
pero quizás los fondos más extraños del planeta se encuentren en el Mar de las Molucas. Los lechos marinos de Sulawesi tienen un aspecto poco prometedor. A primera vista, es un cúmulo de residuos y partículas oscuras, muchas de origen volcánico. El fondo parece un montón de polvo empapado. Pero tras ese aspecto lúgubre y modesto, se esconde un bentos lleno de maravillas zoológicas. Este ecosistema está poblado por animales de apariencia alienígena. Tienen el aspecto de unos marcianos acuáticos disfrazados para ocultarse en un ambiente poco agradable. Aquí, en un fondo uniforme, lleno de partículas en suspensión y lodos blandos, es un reto pasar desapercibido. Pero al mismo tiempo es crucial. Las estrategias para sobrevivir en un lugar tan extraño son muy diversas. Los jóvenes peces gato forman enjambres que se mueven coordinadamente formando una bola que recorre los fondos en busca de comida que ingieren a bocanadas. El cardumen se desplaza continuamente confundiendo a los depredadores con su llamativo diseño de color. Para no ser cazado, lo mejor es que nadie te vea. Por eso, los diminutos caballitos de mar parecen fragmentos de coral. Las sepias toman el color y casi la forma de las superficies en las que se cobijan. Solo una mirada muy atenta podrá reparar en ellas. Sin embargo, los depredadores utilizan la misma táctica. El cuerpo de los peces rana se ha transformado y tienen un aspecto macizo y rígido. Sus aletas parecen muñones que funcionan como pequeños apéndices locomotores. Resulta difícil saber dónde tienen la cabeza o la cola. Pasan la mayor parte del tiempo absolutamente quietos, acechando a pequeños animales. Muchos de ellos han perdido la capacidad de nadar con agilidad. Sin embargo, su traje de camuflaje y sus velocísimos movimientos los convierten en los más eficaces depredadores. En este pequeño rincón del Océano Pacífico se mezcla la fauna de distintos océanos formando un formidable puzzle de diversidad marina. Las aguas cálidas y oscuras de Sulawesi parecen un caleidoscopio de seres inverosímiles. Peces que se arrastran por el fondo, pulpos de formas extravagantes, erizos de mar fosforescentes.
el listado de animales únicos es interminable. Sin embargo, no son más que una pequeña parte de la vida que se genera en el fondo del mar. Sea donde sea, el mar sigue siendo un gran desconocido. Cada año se descubren nuevos seres, nuevas formas de vida e incluso nuevos ecosistemas, y muchos de ellos nos esperan en el Ventos, en el enigmático fondo del mar.